Semana del Stonag 2014. Nuestra casa, el mundo entero. En el marco de la Semana de Santa Juana del Stonag, el Colegio de la Compañía de María, La Enseñanza, quiere celebrar con la presentación del coro In Crescendo de la Fundación Cirenaica de la ciudad de Medellín. Este año en que hacemos énfasis en la universalidad, un horizonte que nos lanza más allá de las propias fronteras. El lunes hicimos un conversatorio en donde madres de la Compañía de María que están en las diferentes partes del mundo nos contaron de la situación mundial. Nos contaron de África, del hambre, de la pobreza, del nivel de educación que tienen, en donde las madres hacen una tarea educativa y de salud. Nos contaron de Cuba, de las dificultades, de Paraguay, de China. El mundo de hoy necesita de hombres y mujeres de valor, que cumplan promesas, que se dedican a crecer y hacer crecer a otros. El martes, todas juntas, hicimos oración por la compañía y armamos el árbol de los deseos. Hoy las niñas de preescolar pondrán las flores, llenas de alegría, de ilusiones por la compañía. Hoy miércoles se presenta el grupo In Crescendo de la Fundación Cirenaica de la ciudad de Medellín. La Fundación Cirenaica actualmente tiene 1.300 alumnos. Se dedica a la formación de niños pobladores de comunidades con menores recursos y alejados de los centros culturales. Para los niños es una educación gratuita que les ayuda a descubrir a través del canto las potencialidades que tienen y a desarrollar sus talentos. Hoy su directora Claudia Londoño nos presenta África, un camino hacia la libertad. Oh,
ti que te esclaviza. Drogas. Alcohol. Dinero. Internet. Trabajo. Sexo. Juegos. Pensamientos. Comienza. Bye.
historia. Tú no puedes olvidar de dónde vienes. Tu pasado te fortalece. Tu presente te da moral. Tu futuro, tú lo decides. África, tu mirada me estremece. Tu sonrisa es fortaleza. Tus llantos son de impotencia que secas al luchar. Oh, África tuya, África mía. Tu historia universal la invisibilizan ante el universo. Tu sabiduría, tu conocimiento, tu historia compartida, tu lucha y trasegar. Tú eres parte de mí, así como yo soy parte de ti. Y te busqué en el canto, te encontré en el alabado, te busqué en el ritmo del canalete, te busqué en la brisa, te busqué en las montañas, donde habitan los cimarrones guerreros que no quisieron contaminarse con los hijos que te vendieron, te negaron y hasta por hechizara te dieron. Te halló en mis luchas, te halló en mis sueños, te halló en las selvas con el silencio, te halló en el ruido con tu lamento, te halló en multitudes que no te olvidan. África querida, África amada, tú no puedes olvidar tu pasado. Thank you.
Noche que me cubre, oscura como abismo de polo a polo. Les agradezco a los dioses que puedan haber por mi alma inconquistable. A pesar de las trampas de las circunstancias, no he sollozado ni he gritado. Bajo los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero está erguida. Y aún así, la amenaza de los años me alcanza. Y va a alcanzarme sin temor. No importa qué tan fuerte sea la reja, ni cuán cargada de castigo sea el decreto. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. See you.
palabra. Salida del corazón. Muy corta, pero que dice mucho y es universal. Gracias porque han puesto el alma en esta presentación, el corazón. Felicitaciones y nos dejan un mensaje para vivir. ¿Cómo es posible liberarnos de las esclavitudes y dar el paso a la libertad? Gracias por pensar en África. Claudia es amiga desde hace mucho, también Isa, que está aquí, que nos acompaña, y María Adelaida, la directora de la Fundación Increciendo Sirenaica. Si alguien de la Fundación, María Adelaida, quiere decirnos una palabra, bienvenida. ¿Y por qué eligieron este tema para trabajarlo este año? María Adelaida Mejía es música de la ciudad de Medellín, compañera mía del colegio. Y yo quiero que venga a hablarles porque yo creo que es una mujer valiosa que creyó en sus proyectos, que se encontró a sí misma y que luchó por sus proyectos. Y en la ciudad de Medellín educa miles y miles de niños desde pequeñitos, muchos de ellos están desde pequeños, para que crezcan en ellos mismos, para que crean en ellos mismos. María Adelaida Mejía, muchas gracias. Buenos días. La verdad no pensaba que iba a estar hoy aquí hablándoles a ustedes. Yo quiero, primero que todo, felicitarlos a ellos, a su maestra Claudia, a cada uno, todos y cada uno de ellos, al maestro Rubén, amigo, compañero mío de música desde siempre. Steven, también de la Fundación Sirenaica, ya acompañándolo en la percusión. A Isa Mejía, que por ahí debe estar, personaje valiosísimo, importantísimo en la Fundación Sirenaica. Alfredo, ya en el sonido, bien Alfredo. Mis amigos que me están visitando hoy, vienen desde Alemania, Rodrigo Tovar, con quien hicimos música, mucha. En Alemania, su esposa Miriam, periodista, están aquí 3 días en Medellín, aquí los traje para que vieran nuestro trabajo. Muchas gracias. Al Colegio de la Enseñanza, a todos y cada uno de ustedes, no me voy a extender mucho. Yo viví muchos años por fuera de mi patria, de mi país, de mi ciudad. Conocí, aprendí, y lo que conocí y aprendí, lo junté con mis raíces y lo enseño. Es mi obligación. Lo enseño a todos esos niños y a todos esos jóvenes que se han acercado y que quieren dar ese paso hacia la libertad, hacia el conocimiento, hacia el autoconocimiento, a creer en sus sueños y a volverlos realidad, a la investigación, a la disciplina, a la perseverancia, a la voz con la que se habla, con la que se comunica, al espíritu, al alma, a la bondad. A eso los invito. La Fundación Sirenaica, 14 años de trabajo, incansables, buscando niños y jóvenes que quieran cantar, que tengan talento y que quieran desarrollarlo. Esta es nuestra alternativa. Los invito a que encuentren cada uno la suya, porque sí se puede. Gracias.
Es un gusto también decirles que en este grupo de jóvenes hay una alumna del Colegio Santa Juana del Estoná. Se llama Sandy. Hola. Me siento pues muy orgullosa de pertenecer a la Fundación Sirenaica y al grupo Increyendo. Y también me siento muy orgullosa de ser parte de la institución educativa Santa Juana del Estoná, porque desde allí empezó todo mi proceso. Gracias. Y finalmente, ya con esto terminaremos, Claudia nos va a decir de qué nos presentaron. Buenos días, chicas. Acaban de ver un montaje sobre África que busca ir de la esclavitud, de lo que nos esclaviza, a lo que nos libera. Sin duda nosotros lo que nos libera es esto, es hacer arte, hacer música. Les agradezco mucho por escucharnos, acaban de escuchar un repertorio que pasa por diferentes países africanos, Zimbabue, Congo, Nigeria, Sudán. De estar aquí y poder compartir con todas ustedes esta experiencia que lleva 4 meses de realización y de investigación profunda y consciente por parte pues, de todos los coristas. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Los invitamos a que conozcan todos nuestros programas, estamos en internet. Tenemos muchos niños, muchos jóvenes cantantes y bueno, bienvenidas las que se animen a este proyecto. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.